How's everything? Hello, Carolina. Hello, Hello, Narciso. teacher. Good evening. Good evening. Hi, Narciso. How Good are you? How are you? evening. Good evening. Very good, very good, Nice to hear teacher. that. Nice to hear that. Welcome, Manuel. Welcome, Ana Elizabeth. Welcome, guys. Thank you so much for being on time and for connecting on time as well. Okay. Jose Gomez. Hello. How are you? Cristina, Stephanie, Gerson, Manuel, Gabriela. Hello, teacher. Hey, how are you? Cristina, Jose, Eric Cuellar, I think he's just arriving. Gabriela Guadalupe, Marlene, and Adrian Diaz. Welcome, guys. Thank you so much for connecting on time. We are going to start our class number three today. And I'm going to start by checking the attendance first. Okay. So tell me, how are you doing? How was your day? How was your cool day? Great to hear that. Okay. How was your day, Cristina? Hello. Yes, how was your day? A lot of work. Okay, a lot of work to do. Okay, I imagine. Okay, Ruben, how was your day? Jose, Ruben, how was your day? El día. Yeah, how was your day? I just sent you that question on the chat. Hard? Monday, no, no, Wednesday, May 26, okay, 2021. Mm-hmm. Exactly, that is the day, right? So, hard. So when I say how was your day, like, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo su día? It was busy, it was tiring, it was cool, relaxing, so you name it, okay? It's so hard. It was so hard, okay, Narciso. Yeah, sometimes it's a little bit tiring and it's hard. Okay, so, well, welcome, guys. I'm gonna start by checking the attendance, okay? So that's the first activity to do every day, right? So let me get ready right here so I can start checking the attendance, okay? So let's see the first one on the list. Give me 1 second while the file opens. And thank you so much for turning on your cameras, okay? That is essential. That is something that we have to do every time I check the attendance. So let's see, first one here, just loading, okay, let's see. Adrián Ernesto Díaz. Yes, good night. Good night. Well, we don't say good night, Adrián. We say good evening, right? Good evening. And good night is whenever you are about to sleep. Yeah. And good night is more like, good night es más para despedirnos. Más para irnos a dormir. Good night. Okay, cuando llegamos a un lugar decimos good evening. Good evening. Good evening. Hello. How are you? All good? Ready for today's class? Okay. Thank you, Adrian. Okay. So good night. No, in this case, it's good evening, right? So we have Adrian, Ana, Elizabeth, Alegría, Asensio. Present, teacher. Hello, Ana. How are you? Hello. Fine. Nice. Great to hear that. Okay. Ana, Elizabeth, Segura. Nope. Okay. Ángel Narciso. Present, teacher. Nice. Quick question for you. What is your favorite name, Ángel or Narciso? Ángel Narciso. Both. Okay. Okay. Because I heard somebody calling you, I don't know. Somebody said something different. Chicho or something like that? I don't remember. So, somebody said, alguien dijo ayer. Okay.
So, a next person, Carolina. Hello, Carolina. Hello, teacher. How are you, Carolina? All good? Fine, teacher. Great to hear that. Okay, that's nice to hear. ¿Cómo se dice día caluroso? Oh, it's very hot. It's very, very hot. It is very hot. It is hot. Very hot. Hot. Yes, it's very hot. Hot. I sent it to the chat so you can double check. Okay, yes, I agree with that. Here in my town, it's very hot as well. It's very hot. Okay, next person, David Antonio. No? Okay. Eric Antonio. Yes? Perdón, David me comenta que se está conectando, pero solo él aparece conectado en la reunión. Yo creo que se debe haber conectado a la anterior. Pero ya le mandé el link y ahorita está intentando conectarse. Okay. Okay. Thank you so much for letting me know, Eric. Yes, okay, thank you. Next one is Eric. So, Eric, how are you, Eric? I'm fine, teacher. Good, good to hear that. Gabriela Guadalupe? Present, teacher. Good, Gabby. Next person, Georgina. Hello. Present, teacher. Hi, Georgina. Ready to play again? Yeah. Okay, great. Next one, Gerson Manuel. Hi, teacher. How was the day at school? Oh, you don't work at school. You don't work at the university. Who works at the university? Yes, I work at the university, but teacher. Yes. Oh, okay, okay, okay. Harrison is here. Henry Vladimir. No. Okay. Henry. Then Jairo Israel Lopez. Present, teacher. How are you, Jairo? I am fine. Great to hear that. Jesus Antonio Sanchez de Leon. Not connected. Okay, Jose Alberto Gomez. No, okay. Next, Jose Ruben Flores. Present, teacher. Thank you. Catherine Patricia. Present, teacher. All right, thank you so much. Manuel Antonio Medrano. Present, teacher. Good evening. Good evening. Maria Julia. Present, teacher. Thank you. Marvin Omar Mendez. No, okay, no problem. Next, Rafael Ernesto Hernandez. Present, teacher. Okay, Rafa, thank you so much. Claudia Karina. Present. Thank you, Claudia. Next one, Cristina Stephanie Martinez. Present, teacher. And last but not least, Marlene Nicole Rivera. Present. Okay, so thank you so much. We have finished checking the attendance. Thank you for being teacher, on time. Yes. Present. Voy conectando. No problem, David. Let me go ahead and update the attendance for you right now. David Antonio Orantes. Okay, yes. Nice. Okay, it's been updated. Thank you so much. Okay, so we are going to start. We're going to start today by checking what we did yesterday. So my first question for you guys is, what did we learn yesterday? What do you remember from yesterday's class? Please raise your hand and give me one example or give me one structure that you remember or any maybe vocabulary that you learned. Who wants to start sharing, okay? What did we do yesterday? What did we do yesterday, class? Question we do with us. Okay, thank you so much, for example. What do you work? Oh, hello, 1, 2, 3. They use the pronoun it. Okay, okay,
Okay, somebody was going to give me an example about how to use the pronoun, the subject pronoun, it, right? Who was that person? Hi, Carolina. Go ahead, Carolina. What's your example? Oh, example. Yes. My example. Yep. No lo tengo listo. Not ready? Okay. Not ready. Okay, so who wants to give an example in how to use the pronoun it? Who wants to start? Who remembers and when do we use it? Harrison, go ahead, Harrison. Thank you so much. Yes, that is parade in November in El Salvador. That is a question. Does does it rain in November in El Salvador? Does it rain in November? Okay, in El Salvador. Okay, yes, I like it. Yes, it does. Yeah, it does sometimes. The second is, it is a great idea to eat well. It is a great idea to eat well. To yes, eat well. Exactly. In that case, the second example, you are using the verb to be. But it's okay because you are saying it is a great idea to eat well, right? To eat properly. No junk food, no fast food, because that's not something good for your health. Okay, good. Anybody else who would like to participate and add more examples about this topic in how to use it? Anyone? No? I want to hear you guys. I want to hear you. So please say something. Sí. Jose Gomez, adelante. Go ahead. Yes, can you hear me? Yes, clearly enough. I have a problem with the computer now. Oh, you have problems with the computer, but I can listen to you. Okay, can you repeat the question? Yes. Did you write any example about how to use it like a personal pronoun subject? Oh, really? I didn't. Oh, you did not. Okay. I love your sincerity, but you have to do it. Okay. You need to do it. You have to practice. Sorry, I have a hard day today. Oh, you had a hard day today. We all had a hard day, I think. But then you have to, you know, leave an extra time. Okay. And always try to complete that. That's part of, you know, I would say your duties. Okay. So thank you so much for being sincere. Next time, try to do it. Okay. So let's continue. We're going to start today a new topic, okay? And this new topic is how to use what? Maybe you have seen it already because you have the handout. How to use how many and how much? You see? How many and how much? These are the two, let's say, structures like in which we are going to be working on today. So before I start, I would like to know, what do you know about how to use how many and how much? Who knows? How many and how much? Can you think of any maybe detail or any explanation that you can tell us in how to use how many and how much? Or any example that comes to your mind? How do we use it? How do we use this? How many? Hola. Yes. Hola, hola. Yes, 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 I can listen. Cuando hablamos de cantidades que se pueden contar y no se pueden. Sí, como, ¿eh? Como cantidades. Interesting. Thank you so much. That is a great contribution. So we are hearing like when we have amount, right? Okay, what else comes to your mind? ¿Qué más se le viene a la mente? Aparte de cantidades or amount. Say it again. For countables and non-countables. Lovely. Yes. Thank you so much. Yes. Countable and uncountable nouns or uncountable nouns. Okay, we can say non-countable or uncountable. Both are okay. So yes. That is exactly what I was looking for. We use how many for countable nouns
which means that we can pluralize them. Lo podemos hacer plurales. But we do not use how much for that, because how much is for uncountable nouns. We're going to go over a little bit deeper, like throughout the whole class today. But before we start with that, I'm going to ask you this question. I'm going to have for some volunteers to respond to this question. The first question in here is, how often do you have vacations at your job? Who wants to respond to this question? How often do you have vacations at your job? Anybody? Never. Come on, we should have, that is legal, okay? We cannot say. Never. No, but let's see. But if you work at, I don't know, in any company, regardless if it is private or public, you have to have vacations. No importa si es privada o es pública. Go, you have to have vacations, okay? My personal business. Oh, you are an entrepreneur. Okay, so personal business. Okay, I understand. So, assign roles. Asigne a alguien ahí que take care of the changayo, as we say, you know? And then, boom, get away a little, you know, from time to time. That's necessary, Manuel. Okay, so what else? How often do you have vacations? Who else wants to answer to this question? Raise your hand. How often? Come on, don't be shy. No tengan miedo, okay? Vale equivocarse. ¿Cómo se dice? ¿Una vez al año? Perdón. Once a week, once a year. Once a week. Once a year. Once a month. Wow, so, I envy you. Le envidio. Usually once a year. Usually once a year. Oh, we can say yearly. I send it to the chat. Okay. Somebody said monthly. Once a year, yearly. What else? Who else wants to participate? Come on. Share with me. Don't be shy. But only one day, teacher. Oh, okay. It's not. I understand your point. Okay. Yes, maybe when there are holidays, right? Like días feriados, holidays. Okay. Like, for example, on May, we have the Mother's Day, we have Labor's Day, el día del trabajo, we have, what else do we have? Christmas. Oh, Christmas. Yes, in Christmas, that's on December, right? And then on June, what do we have? On June, we have Father's Day. And we also have, well, in my case, there's another day which it is off for us, which is the 22nd of June. And I think that's it. ¿Cómo se dice Día de Muertos? Oh, the death day. The day of the dead. Like the day of the dead. I just sent it to the chat. Okay. Oh, okay. So maybe that's, you know, vacation time. Let's see. Next question. Volunteers. Quiero que los que no participan, que participen. Please participate. When do you take them? Okay. When do you take them? Okay. Maybe it's similar, but then we can think of my vacations are given yearly. Me la dan siempre anualmente o cada dos años, no sé, every 2 years. Pero when do you take them? ¿Cuándo se las toma? When do you take them? Is it when it's more convenient? Or how do you do? Who wants to? In March, in August. August, okay. August, yeah. March due to this Holy Week, La Semana Santa, something like that, right? In August, ahí para los, on August, on the, what do you call these? The national festivities, ahí para las fiestas, you know, de El Salvador del Mundo. Okay. Okay, what else? ¿Y los demás? Solo van a estar escuchando. How often do you take vacations? How often? Talk to me. Do you like vacations? No? Often era regularmente, ¿verdad? Ajá. Pero así. Es que cuando decimos how often, nos respondemos con un adverbio de frecuencia.
always, never, usually, yearly, twice. Entonces, ¿qué tan frecuente? Ok. ¿Más? Come on. Don't be shy. Teacher, my vacation is 1 year. I take convenience cuando me conviene. When is convenient? When is convenient? Yes, escojo, ¿cómo digo escojo? O sea, yo elijo. I choose my vacation in every day, every month, cualquier mes puedo escoger la vacación. Oh, I choose my vacations any month. I just send it to the chat so you have it. I use my vacations in any month, in any. Any month. It means cualquier mes. In any, yes, in any month. I choose my vacations in any month. Exactly. Okay. So that you are very lucky. Menos en diciembre. Except December. Okay. Except December. Okay. Mm-hmm. Okay. I see. Nice. Sure, perdón. I choose es yo como yo elijo. Ajá. Yo elijo. Yo escojo. Yo decido. I choose. Yo. El verbo choose es elegir. Escoger. Choose. I choose you, Manuel, to participate. Yo le elijo para participar. Choose. Okay. ¿Qué más? Los demás que no han participado, vamos a leer en ese momento una conversation y la vamos a practicar, okay? Vamos a practicar as much as possible, lo más que se pueda. Tenemos a Ruth y tenemos a Josh. Comenzamos. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations? Vacations at your job? Yes, I do, Ruth. ¿Qué dijimos que la vez pasada de esto? Que podemos decir, how about you? Podemos decir, what about you? O and you, ¿verdad? Aquí tenemos el how about you. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days? Veamos, aquí tenemos la primera parte de lo que ustedes mismos acaban de comentar. Tenemos days. ¿Por qué tenemos days? Porque es un sustantivo plural, por tal razón. We can say how many, porque we can count them. Podemos contarlos. How many days? How many days? Entonces, many, como muy bien lo dijeron, refers to countable now. I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on, y sucesivamente. Okay. How many days? Let's keep talking. Do you have in your vacations? Ahí le van a contar ustedes how many days you are given. ¿Cuántos días le dan? 20 days, to be exact. How many bonuses? Aquí está lo más chivo, ¿verdad? How many bonuses? ¿Cuántos bonos? Do you have per year? Year, Ruth. I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? How much? Miren, how much está haciendo una referencia a un nombre no contable. Entonces tenemos que aquí va a ser muy probable dinero, ¿verdad? I just have 2, but each bonus is for $600. $600 is for more than $600. Well, that's really nice. Antes de continuar y preguntarles, quiero hacer un paréntesis para preguntar quién investigó algo de las reglas de tercera persona y quién investigó los sonidos de la tercera persona, cómo pronunciarlos. Les di ayer más o menos una idea que no aparece en este manual. A ver, ¿quién investiga un poquito?
pasamos bien ocupados, ¿verdad? Okay, I understand, but I want you to leave some time. Quiero que dé un poquito de tiempo ahí, que si usted me escribe, yo le puedo buscar ahí algunas ideas que le van a, pueden ayudar también, ¿verdad? Al momento, pues, no ha habido quizás esa confianza, pero soy a su disposición para ayudar en lo que sea posible, ¿ok? Yo creo que por los horarios, creo que todos venimos llegando tipo 7 ya. Sí, es cierto. Ay, perdón. No problem, I understand you. But, please, try to... Teacher. Narciso. Algunas reglas en el caso de, la, de terceras personas, del singular. Mm-hmm. Yes. He, she, it, se debe considerar que a la mayoría de los verbos se les agrega una S al final. En el caso de he wore, works. She work, is work, works. Cuando el verbo termina en O, S, S, H, C, H, X o Z, se debe agregar S. Ejemplo, he does, she does, is does. Cuando el verbo termina en Y, precedida por una consonante, se debe cambiar la Y por I y agregar es. En caso, ejemplo, he studies. She studies. Cuando la Y es precedida por una vocal, como en el caso de play, solo se agrega una S. Ejemplo, he plays, she plays, it plays. That's all. Thank you so much, Narciso. You did your homework. All right, that is so cool. Thank you so much for sharing, okay? Virtual claps for you, okay? Okay, and then I want to say something. When we say the verb do, es tercera persona, does, does. El verbo estudiar es studies, studies. Ahí los mandé los dos para hacer esa pequeña observación, pero lo demás le agradezco. Excelente, todo, excelente, excelente. Does and studies. Y hay algo más que les compartía, que era cómo pronunciar esa S adicional, ¿verdad? Que está vinculado a sonidos de las consonantes y las letras que utilizamos. Entonces le di tres sonidos, pero va a seguir ahí en espera. Seguir en espera. A lo mejor alguien va a investigar y nos va a contar como igual que hizo Narciso en este momento. Quiero responder, hay una pregunta en el chat. Dice pronunciación no es la misma, Eric. Mire, para decir elegir, ahí le falta una O. Es ch. Con ch, ch, el otro solo es sh. Vaya, la mejor quizás analogía que le puedo dar es que cuando usamos el primero es ch, 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 el otro es sh. ¿Cómo le puedo decir? Permita, vamos a ver, uno es sonido de C y el otro es H. El otro es C y el otro es S, perdón. Entonces uno es como sh. Y la otra es shoes, shoes. No sé si se escucha una diferencia a través del micrófono, pero voy a decir primero uno y usted me dice, Eric, ¿cuál he dicho? Para ver si logramos. Eric, ¿está listo? Dígame cuál estoy diciendo. Shoes. ¿Dije elegir o dije zapatos? Escuche, shoes. Zapatos. Ok, muy bien. Uh-huh. Vale, uh-huh. Six. Shoes, shoes, shoes. Ok, y el otro, shoes. Como cuando decimos watch, que es mirar. El otro es wash, que es lavar. Entonces, el sonido de sh en ch,
and ch, 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 ch. Shoes and shoes. Entonces la gran diferencia está marcada en la C y la S. Así que yo creo que cuando ya lo empezamos a pronunciar, ahí de repente pues ya va teniendo más sentido, ¿verdad? Pero si esa es la diferencia, eso se llama minimal period. Solo hay un sonido que hace la diferencia. Es la C o la... O la la este la C o la C y la S, perdón. Bueno, entonces le agradezco a Narciso y le agradezco también a Eric por la pregunta. Vamos a retomar la conversación. Entonces, ¿alguna pregunta antes de practicarla un par de veces de esta conversation between Josh and Ruth? ¿Preguntas? No. Ok. Entonces, habemos, hay 19. Quiero que la practiquen y la lean las veces que sea necesaria. Entonces, vamos a tomarnos 6 minutos, porque la idea es la siguiente. Primero, uno de ustedes va a ser Ruth y el otro va a ser Josh. Luego van a hacer un switch roles, van a cambiar roles, y cada quien va a tomar una vez Ruth y una vez Josh, ¿ok? Entonces, voy a crear los grupos y a practicar, ¿verdad? A practicar, ¿no? Aprovechemos el tiempo. El tiempo va súper rápido. Tenemos la, así que encienda su cámara, practique con sus compañeros. Y pues, si usted queda solito, lo voy a mandar de listener nada más a un grupo, ¿ok? Por si queda solo. Aquí vamos. 5 minutes, no more. Solo practique, 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 practique. Okay, here we go. Aquí vamos. Vacation. At your job? Yes, I do. How about you? Me too. I have a vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many vacation do you have per year, Ruth? I have for months. What about you? And how much do you receive? I have just 2 boutique bonus for more than 600. Okay, cambiamos, dale, empezamos con Ruth. Guys, I'm sorry, guys. Received. Yes. Received. Received. Receive. Exactamente, receive. Teacher, el que dice, y este que dice bonuses. Receive. Bonuses. Le ponemos, uno es bonus, más bonus. Es bonuses. Bonuses. Porque son más de uno. Ahí está Gabriela, solo está escuchando. Si quieren involucrarla en esta segunda práctica, sí. Pueden meterla. Ok, chivo. No, Gabriela. Solo era la, bueno,
Según entendí, solo era la conversación. Ah, ok. Ah, pues empezamos el rato. Hey, girls, I have a question. Do you have time vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have time vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? I how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Exactly. Y ahora volvemos. Okay. Les quería decir, guys, thank you so much for practicing. Les quería decir que un bono es bonus. Si es más de uno, es bonuses. Bonus. Bonuses. Si es, bonuses. Más, de, si es más de uno. Bonuses. Okay. Ok, un minuto. Bonuses. Ok. ¿Y bonuses? Erika, welcome back, Narciso, welcome back, guys. Thank you so much for practicing. I really appreciate that. I was, you know, visiting you on the rooms y la mayoría estaba practicando. Así que that is the idea. I really appreciate it. Okay, entonces esperemos que se unan los demás. Y solo voy a tener a 2 voluntarios que me ayuden y lo lean para cambiar de activity. So we can change the activity, okay? So thank you so much for practicing. A los que se acaban de unir, gracias por practicar. I was visiting. Algunos pasé allí, no los saludé, otros sí. Y pues escuchaba practicando. Así que that was good. Well done. Like it. Give you a like. Okay, so volunteers, read it, please. Read it. Who wants to read it? Who? Go ahead, Eric. Go. ¿Con quién más? Con Jairo. Sounds good. Me. Yo puedo. Perfect, Erika. Me. Carolina. Okay, Carolina. Inicia. Okay. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay, thank you so much, guys. Appreciate it. Que lo vuelvan a hacer porque se oye muy bien, que lo vuelvan a hacer. I agree with that. Repeat, por favor, please. Yes, repeat. Por favor, hoy Jairo y David. Okay, ya ven como su compañero también. Perfect. Bien nítido. I don't have problem. Uno aprende mucho, por David, favor, pueden repetir otra vez. No, que lo haga. No, David. Come on, David. You okay. Are you root. Expert. You root. David is expert in English. Okay. Teacher. Okay. Hey, George, I have a question for you. Do you have a time vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you?
me too. I have paid vacation. How many day you do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bunnies do you have there per year, fruit? I have 4 bonus, what I put you, and how much wow. do you raise him? I have used 2, but each bonus is for more than, y 600, no sé cómo se dice en inglés. 600. Exactly. Thank you so much. Todos los meses le pagan 600. Imagínense ustedes, pero tienen... ¿Cómo que ganado ese dinero? 600. Donde lloran, dicen, ¿verdad? Ahí está, es un bono, no es salario. Bono, eso es verdad, eso es verdad. Jairo gana bien. Yo solo veo gente pudiente aquí. Todo lo que veo solo gente... Evidentemente pobre. Justo mi pobreza. Ok, bueno, les iba a comentar algunas observaciones. Esta palabra es paid. Paid. Imagínense que en vez de la A y la I solo está una letra E. Paid. Perdón. Paid. Siempre va la I. Paid. Me estaba imaginando. Es A, como que se fuera una A, pero pronunciada como paid. Si fuese el pay, exacto. Paid. Paid, pero que suene la letra D, porque si no suena la D, esa es como que estuviéramos diciendo el presente, que es pay, nada más, pay, que se escribe así con la Y. Si no dicen la D, dicen pay, eso es el presente, pero el pasado es paid, el sonido de la D. La otra observación es esta palabra, job. Job. No es job, es job. La otra es... La otra es la palabra vacaciones. Vacations. Aquí esa palabra es exact. Exact. Y cuando es un bono es bonus. Pero si son más de uno es bonuses. Bonuses. Y ese es how much, no es how much, es how much. Y este es lo mismo, el sonido es un sonido de A, es but, no es put, es but. Bueno, hemos terminado la pronunciación de esto. Y aquí algunas preguntas con how much. Pero aquí son los ejemplos, quiero que ustedes me creen unos. Entonces, ¿cuál es la fórmula? How much, y luego si tenemos do they pay, how much do they charge, cuánto pagan, cuánto cobran, how much is it, cuánto vale, how much do you earn. Earn es un verbo utilizado cuando hablamos de money, ok, earn, cuánto ganas, earned, no usamos el verbo ganar, win, usamos earned, cuánto haces, cuánto... $1. $1 per minute, maybe, per hour, ok, so... ¿Qué otras preguntas se les ocurren con how much? Siguiendo esa estructura. Veamos. Les leo en el chat, al menos una cada uno. O sea que 20 preguntas me van a mandar ahorita. Go. How much? ¿Qué? ¿Qué cosa? How much? The water in the beach. Veamos, ya mandaron algunos. Vamos a leer los que están. How much did you pay for? Oh, did you pay for that? Me ven, hacen pasado. Me están mandando las preguntas. Son malos, ya vi. Nice. Thank you so much, Jose. Yes. How much did you pay? Eso es pasado. ¿Cuánto pagaste? How much do you wait? Ok. Pero... Okay, how much do you weigh? ¿Cuánto pesas? Okay. How much do you weigh? What else? ¿Qué más? How much do the water in the... How much? No sé. Corríame ahí, porfa. ¿Cómo quiero decir? ¿Cuánta agua hay? Oh, entonces, how much water... For money. How much water... Vamos a ver, how much water does the sea have? Así sería, miren.
¿Cuánta agua tiene el mar? How much the water does it have? How much money? How much, ¿qué más tenemos aquí? Veo un montón, así sí me gusta leer un montón de preguntas, ¿verdad? Hasta ni sé cuál leer ya, how much of money, dice que cuánto de dinero. How much do you visit, ahí en how much do you visit, how much do you visit your family, cuánto. Si se refiere a las veces, es mejor decir how many, Cristina, how many, y decimos how many times. O si dicen nada más, habla de forma sin cuantificar, sí está bien, que no suena tan, no es tan común. Podemos decir how often, quizás mejor. How much water does the sea have? Esa es la observación. Luego, how much do we play? Ok, muy bien, el tiempo, ¿verdad? How much do you pay for the rent? For the rent, solo rent está bien, no tenemos que decir house. How much you pay for the rent? La renta, la que le cae allí va, al negocio. How much you pay for the renting, digamos. Ok. O por the house rent, invertámoslo. Pero ese house se escribe con una O. How much do you get per month? Muy bien, Rubén. Buena. How much does the ticket cost? Exactamente. Muy bien, Julia. Narciso, how much? Narciso salió en low, ¿verdad? Así... How much do you love me, huh? Pero le faltó el do, porque es una pregunta, Narciso. How much? Ella no te ama. She doesn't love you, dice. Ella te da baje, dice. She cheats on you, así se dice, she cheats on you. Sorry, 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 Narciso. Ok, entonces, how much do you, porque es una pregunta, así que hay la pregunta mañana, how much do you love me? Y pues muy, muy probable que le van a mentir, pero bueno, es subjetivo, que lo demuestre con hechos. How many, esa Jairo la vamos a dejar para es, ya me mandó una con how many, ¿verdad? Pero esa era después, pero ya, how many está bien. How many, how much it rains in winter, muy bien, Gerson. Como te han dicho. Ok, how much do you love me? Dice Ana también. Ah, creo que ahí hay algún. En inglés, something fishy, decimos, I got encerrado. Ni gata, ni gata. Something fishy, something fishy. Ahí, something... ¿Y cómo digo mirada que juzga? Mirada que juzga. Yo diría something fishy nada más. Hay que decir, es como, something, you know, algo hay ahí, something fish. No, just kidding. Es solo, I'm just kidding. Voy a mandar la frase porque creo que, vaya, something fishy es como algo sospechoso, solo para que lo aprendan, ¿no? Porque el otro es just kidding, solo estoy bromeando para completarle. Ay, pero se me fue una letra mal. Just kidding. Ahí va. ¿Qué dice? Nada que ver. Nothing to do, así, nothing to do. Okay, nothing to do. Ahí lo mandé, nothing to do también. Nothing to do, okay, yes, verdad, así que nothing to do, I'm sorry. Let's keep going, ¿qué más tenemos aquí? How much money do you need to buy a plane? Creo que es un avión, entonces está mal escrito planes, es una spelling, chequemos el spelling del avión, si es avión. How much do you pay for English classes? Muy bien, Rubén. How much is it your dress? Muy bien, también. Tenemos muy buenas observaciones aquí. Vamos a continuar, guys, porque tenemos que avanzar en las siguientes páginas. Y hay más tareas que hacer. Así que seguimos. Let's continue, guys. Y pues, no esté triste, Narciso. Solo era una broma, ¿ok? Relax. Okay, relax. Hoy no va a dormir. Relax. ¿Cuál es la respuesta en estas, guys? Veamos, which one is the answer? How much or how many? Vamos a escuchar a Narciso, a ver si puede hablar. ¿Sí, Narciso? ¿Sí? ¿Ya respiró? ¿Yeah? ¿Ok? Me okay. How much or how many? Hi, Eric. How much? Okay. How much? Bien. La how otra, much. Narciso, ayúdenos. How many days do you have in your vacation? Piece of cake, ¿verdad? Facilito, ¿verdad? Muy bien. Ok, sigamos entonces. Me ayudan con la parte complementaria. Use one of these questions, Bo, to complete the mini conversation. ¿Qué preguntas vamos a poner aquí? Son mini conversation. ¿Cuáles? Usemos las preguntas que están arriba, dice. How much is it?
How much? How much is it? Okay, me gusta la número. How much is it? ¿Alguien podría decir algo diferente? ¿O nos quedamos con how much is it? Ahí la voy a escribir, creo que se ve. How much is it? Ahí me, no le puse letra mayúscula al principio, me disculpen, pero ustedes lo van a poner con mayúscula, capital letter. I make for 545 monthly. ¿Cuál sería la, la pregunta? ¿Es eso? Question. También podría ser how much do you do the do you pay? How much do you earn every monthly? Exactamente, me gusta más eso que acaban de decir. How much do you earn? ¿Cuánto ganas? ¿Ah? How much do you earn? Si sí vas, si no, no. How much? Si no, andate. How much do you earn? Que no me funciona. How much do you earn? No sobra nada en la planilla. Ay, Dios. En la Procu, no, hombre. How much do you earn, ¿verdad? Intenso. How much no le coquetea a nadie tesorería, porque ya sabe cuánto. Ya sabe, cabal. Ah, tiene el control del payroll. How much do you earn? Está bien, que no me queda la número 3. How much do you their chairs? How much do they charge? Okay. Mm-hmm. Okay. How much do they charge? Vamos, estamos con todas. Vamos a terminar. How much do they charge? ¿Cuánto cobra? Depende. Depende de qué sea. How much do they charge? No se ve bien ahí, pero how much do they charge? Y la última, ¿cómo nos quedaría? The company pay. How much do they pay? Okay. How much do they pay? Exactamente. Muy bien, yo creo que nos la hicimos bien rápido. Gracias por su ayuda. Ahora la vamos a practicar. Permítame, la escribo. How much do they pay? Ahí el complemento, ¿verdad? No sé si logran ver las letras celestes que yo he escrito. Sí, sí. Yes, teacher. Bueno, ¿me ayudan entonces? Vamos a ver, Claudia. Claudia con Rafael, la número uno. Vamos. Number one. How much is it? Teacher, creation. Y los demás, los números hay que decirlo también. Exactamente, sí. Le voy a... léalo, luego le cuento algo que me pasó. Ok. Yo tengo que responder lo de it is 10. Ajá. Leo la pregunta. Okay. Una vez más. How much is it? It is a 10 period fixture. Exactamente, ya con lo él dijo period, para decir punto. Le voy a contar. Vamos a seguir en inglés y después lo digo en español. I used to work for a call center. I worked for 9 years approximately. And once I was explaining to a customer one deal, and I told this customer, your total is $100.50. Y se rió de mí, ¿no? Se rió y él me dijo, what? Me dijo, where are you located? Why? You don't say point, you don't say period, you don't say nothing of that. You say only the price, no period, no point. Y me marcó. O sea que para leer precios no decimos punto, no se lee. There's no point, there's no period, okay? Así que no le voy a pasar lo que me pasó. O sea, decimos $12.50. Si queremos hacer más específico, decimos $12.50. Okay. Sí. Pero no 12 point, 12 period, no, none of that. El puntito es solo para referencia, si es centavo o lo que sea. Pero we don't read it, no lo leemos, okay? Okay. No le voy a pasar eso. That was something that happened to me and it was embarrassing. Pasamos hablando like back in time, like maybe 6 or more years ago.
No, I try to be careful, at least on that. Okay, so number two. Escuchemos a dos más. Elijan los que ya participaron en los siguientes dos, uno cada uno. Diga, I choose y diga el nombre para practicar el verbo choose. Elijamos, elijamos los que ya participaron, please. I choose Rubén. La otra persona, elige a alguien más también. I choose Cristina. Okay, go ahead, please. Number two. Okay. Yo pregunto o. I have a question. How much do you earn? I make, how do you say 545? 545. Only. I make 545 monthly. Okay, I make $145. Okay, ayúdenos los siguientes. Vamos a elegir a dos personas más, así rapidito. Adrián, nos ayuda Adrián. Y los que no están participando, apaguen el micrófono, por favor. ¿Con la pregunta, teacher, o la respuesta? Este, la pregunta. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Que no sabe. Apaguen el micrófono. Thank you so thank much. You. No se le olvide apagar el micrófono para que así no interrumpamos. Y este, así, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Que no queramos okay. Escucharle. Así que escuchamos también, ya elegimos a quién va a preguntar. Vamos a elegir a María Julia para responder. Adelante. Okay. How much do chores? Do they chores? Do they chores? María Julia. Hello, María. Mary, you there? Are you there, Mary? Mary, se durmió. Ay, ok, voy a responderle yo. They take $23 per item. Este, veo una pregunta en el chat y es lo que sucede que bucks es una manera informal, ¿sí? Así este, para decir dollars. También escucho que dicen dough, how much dough, como masa, dough, para referirse al dinero. Entonces, si me pregunta cuándo, vamos a decir que bucks informal, dollars formal. Esa sería la respuesta, Eric. Ok. Ok, seguimos. Entonces, Eric, ayúdenos con la última. Haga un monólogo, pregunte y responda. Ok. How much do they pay? The company pays $690 with bonuses. Ok, good. Bonuses. Para leer la preposición with. Podemos decir with con with. TH, with, o podemos decir with. With. En realidad, lo más apropiado sería decir with. El sonido de TH, guys, hay dos sonidos de with. TH. Entonces, hay uno, no lo vamos a explicar, pero por si a alguien le gusta leer, uno es voiceless y el otro es voiced. Son dos sonidos TH que existen. El voice es aquel que se usa el vocal cords, las cuerdas vocales, que hay vibración, y el otro que no. En este caso, with si hay vibración. Entonces, si usted quiere mejorar su nivel de pronunciación de inglés, mandatorio estudiar TH, sonido TH. Así que eso puede ser quizás más adelante, pero usted puede ir anticipando, ¿verdad? Porque TH es like something that you need to practice a lot. Entonces ahí va más o menos usted anotando y diga, voy a leer de repente para ir entendiendo ese tema. Ok, seguimos, guys, and we continue with the next page. Porque miren que ya es hora de tomar la asistencia y ya nos pasamos
Deme así que les tomo la asistencia rapidito. I'm gonna check the attendance very quickly. And one second, please. Alguien se fue, ¿verdad? Estamos 21 y solo están 20. No problem, let's check the attendance. So, estamos on 26 of May. This is Wednesday. Adrián Ernesto. Present. Thank you. Adrian, Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you so much. Ana Elizabeth Segura. No present. Ana Elizabeth Segura abandonas. Okay. Ángel Narciso. Present, teacher. Thank you. Carolina Guadalupe. Present, teacher. Thank you. David Antonio. Present, teacher. Thank you. Eric Arnoldo Cuellar Bonilla. Present, teacher. Thank you so much. Gabriela Guadalupe Alas Delgado. Present, teacher. Thank you, Georgina. Present. Thank you, Harrison. Present. Thank you, Henry. Vladimir. No, Henry. Left, okay. Jairo Israel. Present. Thank you. Next person, Jesús Antonio. Oh, José Alberto. Present, teacher. Thank you. José Rubén. Present, teacher. Thank you. Catherine Patricia Cardosa. No. Manuel Antonio. Present, teacher. Thank you. María Julia. Marvin Omar. Present, teacher. Thank you. Rafael. Present, teacher. Thank you. Claudia Karina. Present, teacher. Thank you. Cristina. Present. Thank you. And the last but not the least, Marlene Nicole. Present. Thank you so much. Appreciate it. Okay. We continue. Okay. So let's take advantage of the time. Así que antes de comenzar nuestra segunda parte, les quería comentar. Hi, who is it? Who is it? ¿Quién está haciendo present? Quizás no se quedó ahí grabado. No hay problema. Ok, les iba a comentar que en la plataforma que ustedes tienen acceso, siempre les voy a compartir eso para que en la plataforma ustedes tienen que accesar siempre en primer lugar a completar sus ejercicios, ¿verdad? En segundo lugar, tienen que accesar para comentar en los videos, ¿ok? Ahí van a ver preguntas, van a ver quizás algún foro, alguna discusión, descripción que puede necesitar responder. Siempre voy a estar revisando que estén respondiendo. Eso es parte de su práctica que tienen que completar. Por ejemplo, ayer no se pudo poner, pero hoy sí ya nos habilitaron y ya está activo esos forums. Entonces, si usted se mete a ver el día de ayer y le puse una preguntita, describa lo que hace en el trabajo. What do you do at work? Entonces, tómese unos minutos para accesar y comente, ¿verdad? Las actividades que hacen en el trabajo. Las de ayer, vamos a hablar de expresiones de tiempo. Ahí va a responder a tres preguntas. ¿Ok? Entonces, así es de que es necesario accesar y ver qué pregunta se ha asignado aparte de responder su tarea diaria, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy hablando o cómo encontrar esa parte? Yo no he accesado a la plataforma siempre con el mismo usuario, tenemos que registrarlo de nuevo. No es el mismo. Revisen si les aparece cargado ya. Si a alguien no le aparece, ayer tenemos un problema con alguien. No sé si ya le aparece. ¿Todos tienen? Vaya, entonces sí, hay que ir a ver los videos y ahí les va a aparecer un comentario que hay que hacer. Les voy a compartir el de ahora para darles ahí. Darles una idea, ¿verdad? Por si hay alguna pregunta. Entonces, por ejemplo, miren, esto que van a ver en pantalla ahorita fue la primera clase. Entonces,
Aquí está el video y abajito dice, describe what you do at work on a daily basis. Aquí usted contesta, ¿verdad? Menciona tres cosas que hace, le doy un ejemplo. I call customers every day, es un ejemplo. Usted sabrá lo que hace y responde, ¿verdad? Eso es en cuanto a al video. Y nos podemos ir al video número 2. Ahí está también en la plataforma. Y también tenemos una pregunta. La pregunta es, no ha cargado, está cargando. Bueno, son tres preguntas. What do you do at work every morning? What do you do at work every afternoon? Y what do you do at work on weekends? Ahí usted sabrá qué responder. Así que por favor, accesen, completen los ejercicios y contesten a la pregunta sugerida también, ¿verdad? La actividad sugerida de práctica adicional. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Any question, any doubt or that you might have, que pueda tener? No questions? No. Questions. No questions, no answers. No question. Oh, right, no questions. Let's move on. Let's continue then. We have this next activity. Okay, sé que pueden ver mi pantalla. Entonces vamos a avanzar y tenemos un reading. Vamos a leer one letter. We are going to read a welcoming letter to Dominic's new job. Okay. Creo que a todos nos gustaría recibir una cartita de welcoming letter, una carta de bienvenida, ¿verdad? Our new job, a un nuevo trabajo. Ok, vamos a leerla. Necesito un voluntario para que la lea. Who wants to read it? Y de luego vamos a responder a las preguntas. Ok, who wants to do it? ¿Quién quiere hacerlo? Me. Thank you so much, José. Adelante. Trevor Innes. For a better future, dear employee. Welcome to Traverse Inns. Congratulations. You are now part of this travel family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, Junior Sales Managers. Key jobs duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customer, answer client question about our product, take order to the telephone, call potential clients, vacation 2 weeks per year, plus public holidays, salary, $440 per month, plus bonus. Hold on, I had to down by book. Yeah, I'm not showing that on my screen. Okay, good luck, Mark Travers, CFO. Nice, thank you. I like that confidence. Muy bien, la verdad, muy bien. Good job. Bienvenido, Henry. Welcome. Henry, welcome. Good night, teacher. Good evening, Henry. Good evening. Welcome. Okay, entonces, good. I was saying, good pronunciation. Just few observations. Quiero que le preste atención, ok? En primer lugar, esa palabra. Miren, future. Future. Como que si esa T fuera una C y una H. Future. 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 La campaña de Diesel. Future. La otra que iba a mencionar es para pronunciar esta palabra. Pronúnciamela, alguien que me la pronuncie. Family. Family. Ajá, es esta vocal, la A es un sonido de E. Family. 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 Es, fíjense que el sonido, para to be exact, como decía la conversación, es un sonido entre A y E, es family, family. Como que se va a decir la A, pero dice la E. La posición de la boca como que va a decir A y dice la E, family, family, family. Lo otro que iba a mencionar es esta palabra, el título es title. Y lo demás le salió súper bien. Así que, congratulations. Ah, me faltó una aquí, miren. Claro. Para decir empleado, es employee. Esas dos E
así como pronunciamos carefully, como una sílaba separada, sí. Las dos E la decimos, hacemos un poquito de exageración. Employee. O sea que en esas dos E le vamos a poner un poquito de stress, que es así. For a better future. Exactly. Entonces, en las dos, esa sílaba de dos E, employee. Así que vamos a hacer esa sílaba por separado. Lo demás, pues el compañero lo leyó súper bien. Bueno, necesito un voluntario más para leerlo. ¿Quién quiere hacerlo? Who wants to do it? Me. Adelante. Go ahead, please. Travel in for a better future. Their employee. Welcome to the Travel in. Congratulations. You are now part of the Travel family. Here's some information about your new job. Please read a careful name, Glenda Dominique Sanchez. How Trudy, Junior Sales Manager, K. Joe Dodis. How many would you manage every week? Get in contact with customer. As we're cleans a question our old products, tape order on the telephone, call potential clients, vacation 2 week per year, no sé cómo se dice más, plus public holidays, salary, per month, ¿cómo era más? Close, gracias, bonus, good luck, my travel, DPO. Okay, thank you so much, appreciate it, thank you. Okay, yes, that was good. Just a few observations. Here. Carefully. Job title. Para decir, eso es key, como key. Y el verbo responder o contestar se dice answer. No es answer, es answer. Answer. Imagínense que esa letra W no existe. Esa W es answer. Es una E. Esa W no se pronuncia. Answer. Esa es muda. Thank you. Answer. Los clients. Y para decir más, como bien lo dijo su compañera, plus. Plus. Escribe plus, pero plus. Se pronuncia plus. Plus. Pues estamos bien. Tienen ahorita un espacio para trabajo individual. Vamos a darles 4 minutos máximo para responder a estas preguntas. Son 4 preguntas, un minuto por pregunta. Luego me la van a compartir, ¿ok? Adelante, trabajemos. Dominic speaks to clients in her, ¿ok? Ahí. Vamos a ponerle si es verdadero o es falso. Que es todo lo que vamos a hacer. True or false.
When you finish, let me know. Cuando termine, me avisa, please. ¿Los mandamos acá, teacher, o en el grupo de WhatsApp? No, mándelas aquí de un solo. Si las termina, mándelas aquí. Thank you. Okay. I think some of you already finished. Algunos ya las mandaron. Dos minutos más. Two more minutes. Ok, veo que ya muchos los han mandado, así que un minuto más. Ok, ya que la mayoría los ha mandado, le voy a mandar la respuesta y usted compare si lo hizo bien o lo hizo mal. Okay. Dominic speaks to client in her new job. True. True. Mm-hmm. Number two, her salary is $100 per week. False. False. Next. False. Dominic gets a yearly vacation. True. True. And she has work on holidays. False. False. Usted se evalúa y pues ahí estaría. Guys, aquí ha comenzado a llover un poco fuerte donde estoy. Por si no me escuchan, agradecería que me lo dejen saber, ¿ok? Ahí haga su evaluación y vea si salió bien, salió mal. Quiero que me mande en el chat ahorita lo siguiente. Puede mandarme 4 de 4, así como el ejemplo. Si sacó 3 de 4, para ver cómo nos fue. Mándeme así en el chat. Quiero ver cómo le fue. Ok, veo 4 de 4 nada más. Nice. Ok, that is nice. Nice to hear. Solo veo por ahí un 3 de 4. Ok, that's good. Ok. Okay, that is so cool. Thank you so much for sharing, guys. Vamos a continuar. We're going to continue with the next activities, okay? Vámonos directamente a la siguiente página. Tenemos una conversation aquí, okay? Antes de la conversación, me gustaría que usted practique con sus compañeros las preguntas que tenemos en pantalla donde dice, let's start. La primera pregunta es, how many days a week do you work? ¿Cuántos días, verdad, trabaja? How much time do you have to complete your task at work? Solo son dos. Una es cuántos días trabaja la semana y la otra cuánto tiempo tiene en su trabajo para completar las actividades que le asignan. ¿Okay? Así que seguramente vamos a dar respuestas. Puede ser. Sí, puede ser verdadera o pues usted puede dar una respuesta aproximada para la segunda. Le voy a dar un promedio de unos 3-4 minutos para que usted interactúe. Voy a hacer grupos de 3. Así que toman espacio para preguntar y responder. Luego me van a reportar las respuestas de sus compañeros, no las suyas. Así que anótalas, por favor. Así que aquí vamos. 3, 2, 1.
Les voy a hacer los rooms. Give me one second, please. Pregúntele a su compañero y pues aproveche el tiempo para practicar. Ok. Grupo de tres. Here we go. Vamos a hacer, estamos 20. Vamos a hacer 7 grupos. No, sí, 7 vamos a hacer. Uno van a quedar de 2. Ok. Here we go. Okay, dice, how many days a week do you work? I work 7 days. And you? 7 days. Say 6. 6. 6. Six days. Very nice. I have a 7 days. Sí, descansa fines de semana. Sí, claro. No, yo no, yo descanso bueno, en la semana. Ah, bueno, sí, pero entonces en el caso siempre tiene un día de descanso. Sí, sí, eso sí, pero solo un día. Ah, bueno, trabaja 6, entonces trabaja 6 días. Ah, sí. Sí, sí, sí. 6 días, ¿verdad? No, normal. Uh-huh. Okay, entonces, en otra dice how much time sería, I work, entonces ahí sería I work 6 days. Sí. At a weekend, a week, in a week. 6 días en la semana. I work 6 days. Uh-huh. Y en la siguiente, ¿cómo? Ajá, entonces. Six days a week. How many days you work a week? A week, sería, ¿va? A week o at week? At week. Only a. Ah, ok. Entonces. No, es, en la pregunta y en la. Y en la respuesta sería siempre a week o a week. Es que en la semana, a week, a week. Si yo quiero decir, he worked 5 days a week. A week, exacto. Esa es la expresión. Okay. A week, okay. A month. A week. Bueno, entonces sería la respuesta. Bueno, si me preguntan a mí, va. Si me preguntan acerca de ti, yo. No, si me.
Okay, are you guys ready to share? ¿Listos para compartir? Me van a compartir la información de sus compañeros, okay? ¿Cómo compartimos? Vamos okay. a decir, por ejemplo, si yo practiqué con Adrián, voy a decir, Adrián works, y dice cuánto tiempo, ¿verdad? Así lo vamos a realizar. Denme un segundito, les comparto pantalla. Vamos a responder a esas preguntas. Segundo. Permítame. Ok, aquí estamos. No sé si pueden ver mi pantalla, todos. Yes. Bueno, yes. Entonces, tenemos las preguntas. How many days a week? Quería compartirles que cuando decimos days a week, se refiere a toda la semana, de Monday to Sunday. Sin embargo, si queremos decir de lunes a viernes, se dice weekdays. Se lo voy a mandar. Weekdays son días de lunes a viernes. A weekend es fin de semana. Para decir día libre, decimos day off, porque tiene algún day off. Day off. Ese es día libre. Day off. Ok. Habiendo dicho eso, a lo mejor puede servir de algo. Quiero que compartan. Pues lo van a hacer de forma, no va a ser su información, sino la de su compañero. Entonces lo haríamos así. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que usemos la tercera persona. El nombre de la persona, por ejemplo, David. David works. Con la S, ¿verdad? Works 6 days a week, por ejemplo. Así. Miren, David works 6 days a week. How much time do you have? Entonces puede decir, he has que tanto de tiempo to complete his task at work. Miren, porque estamos hablando de él. He has his task. Okay. ¿Quién quiere comenzar? Who wants to start? Well, levante la mano. Raise your hand, please. Thank you so much, Claudia. Adelante. Cristina works 5 days a week. Okay, second question. She have rotating schedule, but work 8 hours. 8 hours, wow, that's a lot. Thank you so much, she has. Thank you, Claudia. Choose the next person. Elija la siguiente. Marvin Méndez. Marvin, go ahead. Comparta su información de algún compañero. Marvin. Hello. Claudia, choose another person, please. Gerson Manuel. Okay, Gerson. Se fueron a dormir ya. Come on, come on. Rafael Ernesto, entonces. Rafael, go ahead. Hey, okay. Manuel works 7 days a week. He has need 40 hours a day. Wow, that's a lot. No days off, no hay días libres, no days off. No, negative, sí. Negative. Negative, ok. Negative. Una de las actividades que hago en la semana que también es trabajo implica salir, así que es como mi día libre, pero es trabajo siempre. Ok, yo lo veo que todo es hobby, así, veanlo así mejor. hobby. Ok, uno más, one more, para, bueno, uno más quiere compartir, one more. Mi teacher. Thank you, adelante, go ahead. Okay,
Adrian and Katherine work 6 days a week. He completes his task in 2 hours and she in 4 hours. Wow, that's good. Thank you so much, Carolina. Thank you for your contribution, your ideas, good pronunciation. Okay, now let's do the following activity. We're going to read the conversation, okay? Okay, we have here the next conversation. And this time we have Ben and we have Jeff. Listen to me. Aquí tenemos una nueva forma de preguntar cómo estás. How are you doing? How are you doing? ¿Cómo estás? How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work four weekdays. Aquí está la palabra. Mire, weekdays. 4 weekdays. And sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do you pay per each? Do they pay per each extra hour? Una manera de decir horas extras es, se dice OT, así miren, OT, que es overtime. Overtime es también es horas extras, overtime. Overtime es horas extra. Se abrevia como OT. Pero es extra hour también. Overtime. Okay. Ahí estoy tratando de escribirlo. No me abunda. Ok. Overtime. Seguimos. Yes. I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. ¿Alguna pregunta, algún significado o pronunciación de esta conversación? Oh, are we okay? Clear? Yes. Okay. Vamos a practicarla, pero de una vez quiero que me ayuden en las parejas que se van a ir a practicar a responder la actividad que continúa, ¿ok? Que es esta, miren, van a leer, responden a las dos preguntas, que es how much or how many, y también van a ir a revisar los how many and how much, ¿ok? Así como estas dos actividades. Van a practicar, van a leer, eso van a hacer. Le voy a dar 5 minutos máximo, ¿ok? Para practicar, cambian rol. Beth and Jeff, cambian rol, ¿verdad? Así que, here we go. Practice, sí, practice. Adelante. Es la actividad final, ¿qué es lo que hay que hacer? Solo vamos a leer. Leer, bueno, la número 3 sí hay que elegir entre how much o how many, or how many. En la otra solo hay que leer, ¿verdad? Ir comprendiendo quiénes son contables y quiénes no son contables. Ok, solo okay. Eso vamos a hacer. Entonces, me interesa mucho más que practiquen el diálogo. Y, okay. Y intercambien también roles. Ok, así que 5 minutes, no more. Practice as much as you can. Practique lo más que pueda. Here we go. Whoa. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Let's see. En vez de okay, aquí vamos. Okay, vamos a hacer parejas y vamos a hacer 10 grupos. Okay, así que practice as much as you can. Y ahí vamos. Hey, Ben. Jeff,
How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Bam. Well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday, do you work how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hour when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. And see, well, sometimes there is not much time. Read. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Bienvenidos. Welcome back. De regreso. Okay, so let's practice. Sigamos practicando. Okay. Hoy lo vamos a hacer, pues, vamos a hacerlo de una manera diferente. No va a ser con quien ya practicó, va a ser con alguien diferente. Así que vamos a elegir a alguien. A ver quién esté más
serio ahorita, vamos a elegirlo ahorita. Vi Jairo, Jairo está. Ok, that's cool. Adrián, Adrián, ok, you are the first one. You are the chosen, el elegido. Chosen, Adrián, choose your partner, please. Elija su, su que no sea con quien ya practicó. Ok, con José, José Gómez. Hello, I'm ready. Okay. Yes, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week, and you? They are great. For a weekday and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, yes, I overtime when there is too much work to do. It's overtime and around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Excellent. Jose, ¿puede pronunciar la palabra sábado, por favor? Saturday. I like it, how you say it, Saturday. Yeah, I like it. Thank you. Right. Yeah, right. well pronounced, I like it. My pleasure. Okay, thank you so much. Y los demás ya también practicaron, solo vamos a escuchar uno más, one more. ¿Quién quiere hacerlo? Jose, you choose the next person, please. Okay. Marlene. Okay, Marlene, and who else, Jose? Hello. Elizabeth. Okay, Elizabeth and Marlene, go ahead. Okay, is me, Jeff? Yes. And you mean? And me, Jeff. Okay. Yes. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Bean. Well, 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Thank you so much, ladies. That was well pronounced. Good job. Para decir es Ben, y luego solo esta palabra each. Each. Okay, thank you so much. Hemos terminado la práctica de la conversation. We have finished the practice of the conversation. So we continue. Vamos la siguiente. Me ayuda siempre Ana Elizabeth con las respuestas de estas dos. ¿Cuál sería? Which one is how much or how many? La primera. How much? How much? Are you sure? How much? Mire, aquí está una S. Mm-hmm. Si hay una S, oh, porque lo hacemos plural. Sorry. Okay. Much money. How many? How many hours a day do you work? Good. Number two, ¿cómo nos quedaría? Number two, how much or how many? How much? Good. Thank you so much. How much? Oh. Yep, that's correct. All right, let's move on. Veamos, ¿qué más tenemos? Ya más o menos lo leyeron, si les quedó la oportunidad. Si no, pues
tenemos esta, este cuadro en how to use how much and how many. How many, how much. Ok. And this is, ustedes lo dijeron al principio de la clase, how many for countable nouns. Decir que we can pluralize them, lo podemos hacer plurales. We can count them, podemos contarlos. And how much for uncountable nouns, for example, money, time. ¿Qué más lo podemos contar? El dinero lo podemos contar, sí, pero no en sí. Cuando digo money, no puedo usar many. Pero lo que puedo contar no es el nombre en conjunto, el, porque lo que puedo contar son los billetes, los bills y las coins, que son las monedas, ¿verdad? Pero si lo usamos en forma global es much. Pero si lo usamos en forma separado, los billetes, los bills en los coins, ahí se los mandé, eso sí lo podemos contar, ¿verdad? ¿Qué otras cosas no podemos contar? What other things we cannot count? A ver. Water, ok. Podemos quizás measure, ¿verdad? O podemos medir. Medir. Ajá. What else? Ajá. ¿Qué más? What else? Narciso, can we count love? Can we count love? Maybe lovers, va, Narciso, sí. But not love. Ok, hello. Maybe lovers. Okay, yes. El amor no, no se puede contar. No, tal vez los amantes iban. Lovers, yes. Okay, what else? Tenemos these questions. How many days a week do you rest? Let me ask David, Miron. Uh-huh. How many days a week do you rest? Sí, las horas extras. No. ¿Qué significa rest? Ahora está al otro lado. How do you say rest? Descanso. Exactly. Descanso. How many days a week do you rest? 2 days. Nice. 2 days. Weekdays or weekend? Weekend. No weekend. Weekend, okay. Narciso, how many hours a day do you work? Mr. Cardona? Eight hours, okay. Let's see, Stephanie, Cristina Stephanie. How much money do they pay? Do they pay per extra hour at your work? No. $10. $10, wow, that's a lot. You're lucky. Yeah. Yeah, in my work they used to pay me 3 or 5 the most, but no more. Okay, so let's keep talking. Continuemos. Vamos a ir a la última actividad de esta sesión. Y necesito, I need you to go to the next page. Vamos a la siguiente página. Go to the next page. Vamos a formular. We are going to formulate the sentences. Okay. Lo vamos a llenar con many and much. Entonces, read the sentences and fill it the blank with many or much. ¿Cómo lo vamos a hacer? How many or how much? Tomémonos 5 minutos porque son 6. Y le escribimos, complementamos las preguntas. Luego las compartimos, please. Go. Oh,
If you finish, please let me know. Si termina, me ayuda. Creo que ya la están mandando. Ok, nice. Thank you. Entonces, síganlas enviando todos, por favor. Luego les comparto las respuestas y las leemos también. One more minute. One more minute. Creo que todos están mandándolas. That is good. Okay. 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 Good. Vamos a compartirles las respuestas, guys. Ya que tenemos, se van a comparar. How much, many, okay. Okay, voy a mandarles las respuestas de las 6 y lo mismo que la anterior. Quiero que me digan cuántas de cuántas. 6 de 6, ahí les mandé. La primera, compárela. 6 de 6. 5 out of 6. Veo que ahí sigue mandando algunas respuestas. Se quedó un poquito arriba la respuesta. Confirme, guys, si me dicen cuántas de cuántas, please. Jairo dice que 5 out of 6. Adrián, 5 out of 6. Not bad. Good, Gerson. Okay, Ana, 5 out of 6. Gabriela, 5 out of 6. Creo que la del paper le pusieron algunos how, ¿verdad? Pero lo que pasa es como no dice, no específicamente no dice papers, es papel en general, ¿verdad? Entonces por eso que es how much. No, yo sé que podemos contar el papel, pero las hojitas, ¿verdad? Pero ya el papel en sí es como el dinero, paper. How much money? Pero ya las hojas individuales, claro que sí, ¿verdad? En ese caso, en ese contexto, es mejor how much. Porque es el total, the total. Ok, lo demás creo que estamos. Veamos las respuestas. Ya veo que la mayoría pues le fue bastante bien. Ok. Yes, incluso 4 out of 6 is a good number. Entonces, guys, thank you so much for that. Voy a nada más explicarles la tarea adicional, ¿verdad? Porque ya tienen tarea. Mañana vamos a iniciar. Yo voy a elegir de manera aleatoria. I'm gonna choose randomly. Al menos 3 de ustedes que me compartan este texto. Okay, you're gonna write a 6-line paragraph about the events and activities you and one coworker do in your company. Elija. I'm sorry. Elija a un compañero y escriba 6-line paragraphs. De un párrafo de 5 o 6 líneas. Con las actividades que usted y él hacen. Por ejemplo, puede hacerlo de la siguiente manera. I call customers. My partner calls customer. Or he has a meeting. Puede hacerlo así. Puede ser she o puede ser he. O también podría hacerlo en primera persona plural. We. 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 My partner and I. Bla, bla, bla. O sea, usted decide si quiere usar tercera persona o lo hace como we. Porque es él y yo, ¿verdad? Nosotros. Entonces, quizá de sugerencia, hágalo como tercera persona para que aplique las reglas de tercera persona. ¿Ok? Mañana elijo a 3 de manera randomly para comenzar con ello. Así que todos se preparan, ¿verdad? No más decir mañana se me olvidó o no lo pude hacer. Dejo un espacito ahí, unos 5 minutes, 10 minutes para hacerla. Quizás en su hora de almuerzo lo hace. O quizás lo va a hacer antes, después de salir del trabajo o antes del trabajo. You know your time, you know your schedule. Usted sabe su horario. Así que, ¿alguna pregunta? Any questions? ¿Estamos bien?
No question. No questions, no answers. No. Okay. Let me check the attendance. Vamos a tomar la asistencia, okay? Let's see. Last time, la última vez. Adrián. Present. Ana. Present. Alegría. Uh-huh. Ana Segura. No. Ángel Narciso. Present, teacher. Hey, Carolina. Present. Goodbye, teacher. Goodbye. David Antonio. Present, teacher. Okay. Eric Arnoldo. Present, teacher. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Georgina. Gerson Manuel. Present. Thank you. Henry Vladimir. Present, teacher. Thank you. Jairo Israel. Present, teacher. Okay. Jesús Antonio. Present, teacher. Thank you. José Alberto. Present. Thank you, José Alberto. Rubén. Present, teacher. Okay. Manuel Antonio. Present, teacher. María Julia. Present, teacher. Marvin Omar. Present, teacher. Rafael Ernesto. Present, teacher. Okay, thank you. Claudia Karina Carranza. Present. Thank you. Cristina. Present. Thank you. And Marlene Nicole. Present. Bueno, guys, para mí es un placer. It's been a pleasure to be connected at this time with you guys. Please keep practicing. Acuérdense que ese es un habit que tenemos que desarrollar, ¿verdad? Una disciplina es step by step, little by little, ¿verdad? Así vamos a ir. Entonces, bueno, have a nice night. Hoy sí podemos decir good night. Good night, everyone. Good night. Good night. Take good care. Night. Bye bye. Bye bye. Teacher, una pregunta. Usted también como en el en el módulo 1, siempre se queda una persona por día. Siempre, ¿o? siempre, claro, ahí tenemos la distribución. Ah, pero no la dice o cómo. No este, yo se las he mandado, ¿pasado? Se las he mandado, ahorita la volveré a mandar. Por WhatsApp. Grupo, para que usted sepa qué día le corresponde. Lo vamos a mandar en este momento una vez más. Ahí lo acabamos de mandar. Ok. Thank you, teacher. All right. Thank you for asking. Good night. Bye good bye. Night. Bye. Bye bye. Narciso, se había quedado Narciso José. Eric, how's it going, Eric? Me tocó ahora, va. Sí, va, este espacio es para que usted, si tiene preguntas, con mucho gusto le ayudamos. Ahí usted decide, usted le pone nombre, preguntas de la clase, algún comentario, pues con mucho gusto. Solo escuché a un compañero decir de diferente manera, hora extra. Ah, hora extra. Overtime, algo así, no sé cómo dijo. Ajá, overtime. Overtime es, ajá, es tiempo extra o hora extra, ajá, overtime. En vez de decir extra hour, podemos decir overtime. Exacto. ¿Y solo over qué significa? Sobre o solo over. Over es sobre o adicional. Ah. O ya además de, ¿verdad? Ese es over. Ah, ok. Ajá. Exacto. Sí, ahí solo, igual me fui feo con la número 2 que puso ahí del paper. Ah, ok, sí, me imaginé que la mayoría iban a tener esa, pero es porque no decía, no se refería a las hojas de papel, sino se refería al papel en total, por eso que lo más apropiado es how much. Entonces, cualquier pregunta, Eric, si usted tiene alguna observación, algún comentario de cómo hacer la clase, alguna sugerencia, siempre y cuando no haya, digamos, que me pidan salirme del manual, pues está súper bien, porque el manual es nuestra dirección, ¿verdad? Pero... No, yo
considero que ahorita vamos bien, ¿va? Obviamente empezamos con el módulo 1, uh-huh. un poquito más así de introducción, ¿verdad? Como uh-huh. Un poco más español y o sea, al momento uh-huh. De hablar, ¿verdad? Uh-huh. Pero quizás a un principio nos cuesta un poco más porque obviamente no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero considero que igual es oportuno estar así, hablando más inglés que español, porque obviamente eso tenemos que aprender, pues, ¿verdad? Okay, all right, yes, that's correct. Sí, una pregunta, volviendo a la pregunta 2, uh-huh. hablamos de tercera persona, por eso está el das, ¿verdad? Exactamente, das. En este caso no hablamos de él ni de ella, sino que de un objeto. De un objeto, es it. Ajá, uh-huh. ajá. Y mi pregunta era, cuando hablamos de animales, uh-huh. utilizamos el it también. Fíjense que antes decíamos que it, pero en realidad últimamente se puede decir she o se puede decir he. Si es uno, por ejemplo, si es el perro, puedo decir he. Y puedo, si es un animal y es femenino, puedo decir she. Antes no, antes decíamos solo it para los animales. En realidad últimamente yo puedo estar diciendo, he eats the food, y el perro, ¿verdad? Pues que es él también. Entonces, no necesariamente va a decir it, puede ser he. Pero lo que de manera general, si el it es un sujeto neutral, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero sí se puede usar el he para referirse a un animal. No hay problema. Wow. Uh-huh. Eso es nuevo para mí, porque la persona que me explicó el anterior... Eso nos comentaba, que el it lo utilizamos para cosas animales. Y para animales. Uh-huh. Sí, porque eso... El he, creí que solamente era para personas. No, sí se puede... Para humanos. Pues. Sí, sí le comprendo. Piense que, por lo general, eso era lo que se manejaba antes, que solo es animales. Sin embargo, hay muchos libros de texto que sugieren he y es un animal. He visto muchos libros de texto donde dicen he y se refieren a un animal. Entonces, por eso de que yo mejor acostumbro a decir que es neutral para situaciones, cosas y pues animales, no puedo decir exactamente que sí, porque muchos libros muy buenos, por ejemplo, libros escritos por Oxford o diccionarios muy, muy garantizados o confiables, usan he y se refieren a un animal. A un animal. Ajá, exacto. Sí, entonces ahí está. Cualquier pregunta, Eric, pues si es, ahí estamos a su disposición en lo que sea posible. Y siempre le voy a pedir que esté participando, abonando, preguntando, y pues nos vamos a equivocar. Así que eso de equivocarse es parte de, ¿verdad? Se nos lengua la. Así que el grupo está muy bonito, la verdad, muy bonito. Yo siento que hay bastantes personas que están siempre willing to participate y eso pues hace que la clase no sea tan, ¿verdad?, tan tediosa que hay 2 horas, ¿verdad? Pero todos están ahí como interactuando. That makes it nice. Eso lo hace chivo. Sí, se siente. Uh-huh. Siente que pasa rápido el tiempo. No, pero igual yo cuando tengo una pregunta en el grupo se la hago. Uh-huh. Ok. Sí, 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 sí. Ajá. Así que... pues ahí estamos a sus órdenes. No sé si tiene alguna otra pregunta. Si no, pues no hay ningún problema. La otra vez, ahí puede siempre preguntar o sugerir, ¿verdad? Así como lo ha venido haciendo entonces, ¿ok? De acuerdo. Sí, ahorita solamente esas preguntas tenía. Que tenía esa inquietud con respecto a la tercera persona, como le comentaba. Uh-huh. Ajá. Y, no, lo demás creo que está bien, ¿verdad? El how many, cuando es algo que no se puede contar, ¿verdad? Uh-huh. No, perdón, que sí se puede contar. Exacto. Ajá, el how much, que sería uncountable. Ajá, uncountable. Yes. No, solamente creo que ahí vamos paso a paso. Bueno, entonces, Eric, take care, cuídese, ahí nos vemos mañana, see you tomorrow, y pues try to rest, trate de descansar, ¿ok? Tomorrow, teacher. See you tomorrow, bye-bye, good night.